En la zona costera del Perú se encuentra un ecosistema frágil, con especies amenazadas, especies raras y endémicas. Las lomas han sido objeto de estudios científicos, pero también de actividades mineras, tala ilegal, sobrepastoreo y otras que atentan contra la biodiversidad y la conservación de estas zonas. A 39 kilómetros de la ciudad de Ilo y al norte del distrito de Ite, se encuentra uno de los últimos relictos de tara en el Perú, un hábitat natural de 1.703 hectáreas que alberga gran riqueza biológica, nutrida por la bruma marina, que es considerada de interés regional por su flora y fauna y que actualmente busca ser declarada como área de conservación ambiental. Y las lomas son importantes por su biodiversidad, ¿no? Hay especies de flora y de fauna que están incluso ya en peligro de extinción y que vale la pena conservar, ¿no? En un contexto de cambio climático con consecuencias aún impredecibles, conservar estas zonas y el servicio que brindan a las ciudades cercanas es de gran importancia. En las lomas de Tacahuay se encuentra una vegetación permanente que se desarrolla durante la época invernal, en un área con predominancia de laderas con fuertes inclinaciones. Posee dos pisos de vegetación, uno inferior constituido por hierbas y arbustos que subsisten aprovechando la humedad ambiental, como el tabaquillo, tiquiltiquil y otros, y un piso superior constituido por árboles y arbustos como la tara, que habitan las laderas y las cumbres de las lomas junto a grandes cactus como el sapiwarmi. Los servicios ecosistémicos que brinda la tara a las lomas son varios, ¿no? El primero y más reconocido es la infiltración del agua, de la captura del agua de neblinas hacia el subsuelo. Sumado a esto está el hecho de que a esta planta se le conoce como una planta nodriza, porque gracias a su cobertura, la infiltración del agua, da cabida a la proliferación de otras especies en su entorno. Otro de los beneficios ecosistémicos es precisamente el evitar la desertificación. La fauna de las lomas está conformada por mamíferos mayores como el guanaco, el zorro andino y costeño, y mamíferos menores representados principalmente por roedores y murciélagos. Las aves son de lejos la fauna más representativa. Se pueden ver en sus cielos picaflores, aguiluchos, tórtolas, cernícalos, gorriones y petirrojos, aunque también destaca la presencia de reptiles, anfibios, arácnidos, insectos y gasterópodos. La fauna es más abundante durante la estación húmeda, especialmente en años húmedos, cuando la población de ciertas especies aumenta extraordinariamente. Las lomas de Tacahuay tienen amenazas que afectan la conservación de sus recursos biológicos. La tala ilegal de tara silvestre redujo su población hasta casi desaparecerla. El sobrepastoreo ha tenido gran efecto en la disminución de la composición y diversidad florística y en la degradación de suelos por erosión. Con ello, se ha dado paso a la desertificación progresiva, pues las pocas que quedan están siendo afectadas por hongos, querezas, mosca blanca y otros. Unido a todo ello están los factores climáticos, pues en las últimas décadas se han reducido las precipitaciones en lo que se denominaba la temporada de lomas, antes aprovechada por los propios pobladores de ciudades cercanas que utilizaban como zonas de recreación. Siempre era predominada, pues, el animal báculo, pero había es otra especie silvestre, como son los llamados los burros cimarrones. Había otras especies también de esos
conejos, orejas largas. Acá yo creo que mi amigo Santos tenga visto, ha conocido eso. Ahora, si usted me pide todo, le estoy dando lo que he visto, lo que he apreciado. El proyecto ADMICO, ejecutado por la Asociación Civil Labor desde el año 2011, ha reforestado 1.860 plantones de tara en 15 hectáreas de las lomas de Tacahuay, haciendo uso de atrapanieblas, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ite, la Universidad Jorge Basadre, la Gerencia del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Regional y otras importantes instituciones conformantes del Grupo Iniciativa Lomas de Tacahuay. Antes, las taras capturaban la humedad de las neblinas y, además de alimentarse, dotaban de humedad los suelos, generando condiciones para el desarrollo de las lomas. Hoy, la tara, en su primer estado de crecimiento, requiere de un sistema que le provea el agua. Por eso, el atrapanieblas captura el agua que es canalizada a un estanque principal para ser luego distribuida a los plantones mediante un sistema de riego por goteo. Se espera que cuando cumplan 5 años podrán capturar agua por sí mismas, con lo que las lomas habrán sido recuperadas y la naturaleza estará en un proceso avanzado de reposición. Adicionalmente, la vaina de la tara es muy apreciada comercialmente, por lo que su aprovechamiento podrá beneficiar económicamente a pastores y agricultores organizados en un programa que dará sostenibilidad a esta área, en beneficio de los usuarios tradicionales, quienes recuperarán sus actividades en las lomas, convirtiéndose en preservadores del espacio. Los efectos de una actividad humana irracional y sin enfoque sostenible se están comprobando, principalmente contribuyendo al cambio climático que afecta y pone en riesgo la vida de seres vivos, incluido el propio ser humano, con lo que los altos costos, preocupantes dificultades y lejanos resultados hoy se trata de mitigar. Tacahuay se convierte en una actividad de mitigación, en tanto permitirá capturar los gases de efecto invernadero, pero también de adaptación, en tanto permitirá a las poblaciones cercanas recuperar este ecosistema y hacer un aprovechamiento sostenible del mismo. Tacahuay es solo una pequeña esquina de lo que hay que trabajar por el mundo. Hemos empezado ya.